El estrés es una consecuencia del exceso de preocupaciones, las cuales se hallan presentes constantemente en la psiquis. Algunas actividades ayudan a calmarla y permiten el descanso y la relajación, para así evitar enfermedades como la hipertensión o la úlcera, entre otras tantas, inclusive el mismísimo cáncer. Las siguientes, según los expertos, son las mejores aficiones que ayudan a calmar la mente. Cocinar. Muchas personas disfrutan pasando su tiempo libre en la cocina. Les resulta una actividad completamente relajante y se desconectan del mundo para darse gusto preparando lo que les encanta. Esta actividad ofrece la posibilidad de crear nuevas recetas y probar otros sabores y aromas. Además, es una de las formas más amorosas de demostrar el afecto por los seres queridos. La jardinería. El contacto con la naturaleza es una de las actividades más relajantes. Cuando se dedica tiempo a cuidar las plantas, se experimentan cambios en el cerebro, el cual empieza a producir sustancias asociadas al placer. Es un ambiente idóneo en el cual se entremezclan el color de las flores, la luz del sol y el sonido de las aves. La pintura. Es una forma muy bella de calmar la mente. A través de ella, es posible expresar las emociones y se pueden liberar las cargas que se encuentran perturbando la salud física y mental. Existen varios tipos de pintura, y una en especial está diseñada para mitigar el estrés y se trata de la pintura meditativa, misma que es dirigida por un experto en el tema, quien enseña a usar los colores inteligentemente. La fotografía. Esta es una práctica totalmente contemplativa y puede servir para percibir las cosas de forma diferente y para desarrollar sensibilidad ante la estresante vida moderna. Algunos expertos aseguran que tomar fotografías es una de las formas de entrenar la mente para tener una actitud positiva. Leer. Por medio de la lectura, la imaginación puede volar y se pueden experimentar nuevas emociones. Leer es una de las actividades más relajantes y económicas del mundo, así sea por un corto periodo de tiempo. Esta es una práctica idónea para calmar un poco la mente. Montar bicicleta. Esta práctica, además de beneficiar el cuerpo, apacigua los pensamientos recurrentes, que a su vez perturban la tranquilidad mental. Oxigena el cerebro y mantiene alejadas las enfermedades coronarias, la diabetes y la artrosis. Tejer. Calmar la mente no es escapar de ella, sino concentrarse y conectarse con la paz interior. Tejer es una actividad ancestral que fomenta la relajación, la concentración y la creatividad. Algunos estudios científicos promovieron esta actividad entre los pacientes con depresión y los resultados increíblemente fueron muy positivos, mitigando en un 40% los pensamientos negativos. La meditación. Muchas veces, los seres humanos olvidamos que estamos vivos y no prestamos atención a la respiración, la cual es vital para el correcto funcionamiento, no solo del cuerpo, sino de la mente. La meditación es una actividad supremamente relajante, de la cual se obtienen múltiples beneficios. La música. Escuchar o componer es la mejor terapia para disminuir el dolor, la ansiedad, la depresión y activar las hormonas de la felicidad. Preferiblemente, la música clásica es la que más estimula las ondas cerebrales asociadas al bienestar.